Una ruta mágica de recorrido turístico en Colombia, conocida por sus paisajes únicos del territorio, de contrastes naturales fluyendo en la belleza de este lugar, asegura un viaje inolvidable. Te embarcarás en una de las aventuras más fascinantes de tu vida, en el municipio de Villavieja, departamento del Huila. Prepárate para descubrir la magia de la Tatacoa. Estamos en el parque principal del municipio de Villavieja, en uno de las muestras de los fósiles a escala que se han encontrado en el municipio, en la parte del desierto de la Tatacoa. Aquí la representación de un megaterio, algo que dicen que se parecía a un oso perezoso que medía entre 5 a 7 metros, que dicen que era herbívoro y fue encontrado en el área del desierto de la Tatacoa. A través de estudios realizados en el lugar durante el periodo terciario, la Tatacoa fue un jardín muy hermoso con flores y árboles, el cual se fue secando hasta convertirse en lo que conocemos en la actualidad. Observatorios astronómicos en los que se brindan charlas educativas sobre los astros, constelaciones, lluvias de meteoros y muchos otros fenómenos más que se avivan como actores estelares en las noches estrelladas. Algunas familias que se dedican al pastoreo de cabras y ganado vacuno tienen el agua de mollas que cavan en la tierra. En las profundidades del suelo erosionado poblado de arbustos y cactus espinosos, se encuentran multitudes de flora y fauna correspondiente a diversas épocas de periodos geológicos. Esta especie de cactus que hace parte de la familia de los melocactus y tiene este fruto que se puede consumir aquí en el desierto. Sí. Es muy refrescante. El hallazgo de fósiles ha llevado a plantear la hipótesis que para hospedar y conservar tal variedad de fauna, este espacio terrenal debió tener una flora maravillosa y diversificada en especies. Desde este entorno acuático, contemplé el vasto horizonte de la mezcla surrealista de colores y texturas que dejó una marca imborrable en mi memoria. El contraste entre la aridez del medio y la frescura de las piscinas creó una experiencia única. Una fusión de extremos que me recordó la diversidad y la belleza del planeta que habitamos. Cada momento fue una amalgama de serenidad y asombro, donde reflexioné sobre la magnitud de la naturaleza y la capacidad que tiene para sorprendernos. La inmensidad de sus paisajes áridos y la calidez de su clima crearon una atmósfera impar que despertó todos mis sentidos. Al llegar a este lugar mágico, descubrí no solo la vastedad de dunas y formaciones rocosas, sino también un oasis de tranquilidad. En definitiva, asistir a este maravilloso sitio de la Tatacoa y sumergirse en sus dos oasis acuáticos no solo fue un viaje físico, sino también una travesía emocional, una experiencia que despertó mi admiración por la biosfera y que me dejó con la certeza de que incluso en los lugares más áridos, la vida puede manifestarse de manera sorprendente y cautivadora. La Tatacoa no es propiamente un desierto, sino un bosque seco tropical, compuesto por grandiosas formaciones geológicas que avivan este gigantesco paisaje de pendientes rocosas empinadas y barrancos erosionados con algunos brochazos verdes generados por los cactus. Es uno de los destinos naturales más singulares de Colombia, a pesar de su apariencia árida. La Tatacoa no es un desierto, debido a que alberga una sorprendente diversidad biológica. Déjanos leer en los comentarios si ya conoces este sitio o qué impresión tienes del lugar. Esperamos contar con su acompañamiento en nuestro canal y seguir el recorrido por el alma del Huila. Yo soy el profe Cardoso, aprende viajando por el Huila entero.